Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, amigos y seguidores de Vallarta Independiente y de GST Medios. Les saluda Milton Colmenares en esta tarde-noche de miércoles 11 de agosto. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, este resumen informativo para todos y para todas, un resumen que es en tiempo real, un resumen en el que su participación es lo más importante y un resumen que si le gusta nos puede ayudar compartiéndolo, sería de muchísima utilidad para todo el equipo de Vallarta Independiente y de GST Medios. Vamos a platicar en esta tarde noche de ombliguito de semana sobre varios temas que son o que fueron muy relevantes durante toda la jornada del día de hoy y que lo seguirán siendo para los próximos días. Platicaremos sobre las costas de Jalisco y es que el COVID-19 está impactando de manera muy seria en toda la región Costa Sur y también Costa Norte. Hablando de clima, platicaremos sobre Linda, una tormenta tropical que se encuentra en estos momentos frente a Michoacán y que durante la madrugada y mañana de este jueves estará frente a las costas de Colima y Jalisco y posiblemente podría intensificarse a huracán categoría 1. Mucho ojo con Linda. Platicaremos sobre la Secretaría de Educación Pública que mantiene la postura del presidente de regresar a las aulas a partir del 30 de agosto, pero lejos de tomar la iniciativa para reacondicionar las escuelas, los planteles educativos, está llamando a los padres de familia para que sean ellos los que vayan a las escuelas, limpien, reacondicionen, rehabiliten y demás. Vamos a platicar sobre el presidente de la República y es que hoy en la mañanera aceptó que hay un rezago en materia de seguridad en Jalisco, pero a diferencia de otras ocasiones en las que culpa completamente a los gobernadores, hoy dijo el presidente que tienen que apretar tuercas todos, es decir, se involucró en este problema de seguridad que estamos viviendo en el estado de Jalisco. Vamos a platicar también sobre este derrumbe de Amapas, dándole seguimiento a lo que ocurrió el día de ayer por la tarde, un derrumbe increíble, un derrumbe realmente impresionante. Tenemos más información, resulta que la obra ya había recibido clausuras tanto federal como municipal y aún así seguían trabajando. Platicaremos también en esta noche de miércoles sobre otro adulto mayor que lamentablemente por COVID-19 no alcanzó a llegar al hospital regional. Tenía la enfermedad y dejaron que pasara el tiempo. En un adulto mayor de más de 70 años, el tiempo, literalmente cada minuto es vida. Y este señor, en el camino de donde estaba al hospital regional, lamentablemente perdió la vida. Y en Bahía de Banderas, mucho ojo, a partir de mañana comienza la segunda aplicación de la vacuna contra COVID-19 para mayores de 50 años. Vamos a dar a conocer ahorita las locaciones, la dinámica y demás. Mañana comienza la aplicación de la vacuna contra COVID-19 en Bahía de Banderas. Gracias, gracias a toda la gente que se va conectando, a Ruth Coronado, a Alejandro, a Moy Quevedo, Martín Ayala, Patricia, Enrique, Juana la de Tijuana, que me encanta ese nombre, no sé por qué me encanta Juana, Juana la de Tijuana, Cristian, también a Violeta, Alejandro, Daniel Zaragoza, a Chava Romero, Ivonne, a Sandra, gracias a todos y cada uno de todos ustedes que están con nosotros. Les recuerdo, estamos completamente en vivo. Si quiere emitir algún comentario, hágalo y ahorita los leemos. Y entrando ya de lleno con la información, el COVID-19 está impactando duramente en las costas de Jalisco. Los contagios en esta tercera ola de COVID-19 han impactado con mucha severidad en el estado de Jalisco y la situación que se vive en la costa norte y en la costa sur es realmente grave. Desde el mes de junio a la fecha, ha aumentado de manera acelerada el número de personas confirmadas por COVID-19 en ambas regiones. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Jalisco, se acumulan más de 20.000 casos únicamente en estos municipios, un dato similar al que registra, por ejemplo, todo el municipio de Tlaquepaque, pero en todo lo que llevamos de pandemia. Por la totalidad de confirmaciones en conjunto, estos municipios costeros se ubican en el cuarto lugar a nivel estatal. El impacto de la pandemia en la costa en este verano ha sido más fuerte en Puerto Vallarta, que ya tiene más de 16.000 casos acumulados. Después le siguen el municipio de Cihuatlán,
y luego La Huerta, aunque Autlán de Navarro y Casimiro Castillo también están dentro de los municipios en la zona sur que están muy, pero muy afectados. En estos municipios la falta de camas para atender a pacientes graves por la enfermedad se complica, por lo que las autoridades estatales han enviado vía terrestre a algunas localidades, sobre todo a las más lejanas o a las más afectadas y que no tienen tan fácil acceso, pues algunos medicamentos. Sin embargo, y esto lo sabemos por gente, sobre todo en el municipio de Cihuatlán, la realidad es que la falta de camas es increíble y que todos los días, y esto lo dicen personas que viven allá, todos los días están muriendo entre 4 y 6 personas a causa de COVID-19, gente que incluso se está muriendo en su casa porque lamentablemente no hay espacios para poder llevar a todas las personas enfermas. Mucho ojo, por favor, Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán en la costa norte, allá en el sur, Cihuatlán, La Huerta, por favor, hay que tener mucha precaución y hay que extremar justamente las medidas sanitarias para evitar que esto se salga todavía más de control. Y en más información ahora en materia climatológica, ya se formó Linda y podría convertirse en huracán categoría 1. La zona de baja presión que se ubicaba hasta ayer frente a las costas de Michoacán se convirtió en la tormenta tropical Linda, ubicada en estos momentos en los límites entre Guerrero y Colima. Se prevé que Linda se intensifique a huracán categoría 1 el día de mañana, jueves 12 de agosto, alrededor de la 1 de la tarde frente a las costas de Colima y posteriormente frente a las costas de Jalisco. Según informó la Comisión Nacional del Agua, durante la madrugada del miércoles este canal de baja presión se situó, o al menos una gran parte, en la zona de la Sierra Madre Occidental y de la Mesa Central, lo que podría incluso dejar algunas granizadas aquí cerca de Puerto Vallarta, en los municipios de San Sebastián del Oeste y de Mascota sobre todo. Las precipitaciones pueden variar y pueden ser de moderadas a muy intensas en toda la costa de Occidente. Linda se ubicaba hasta la mañana de este miércoles a 390 kilómetros al sur-suroeste de Cihuatanejo, en Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de hasta 95 kilómetros por hora. Linda, que todavía en estos momentos es tormenta tropical, podría intensificarse a huracán categoría 1. Afortunadamente, de acuerdo a la previsión de la Comisión Nacional del Agua, no va a quebrar en dirección hacia territorio nacional, sino que va a ir en dirección paralela a la costa de México. Eso no quiere decir que no pueda haber afectaciones. Puede haber lluvias, como la ha habido o las ha habido en estos últimos días, y sobre todo en el mar va a estar bastante picado. Hoy estuvimos allá en la Playa de los Muertos y pudimos constatarlo. El mar está bravo, el mar está bastante fuerte, sobre todo en el tema del oleaje y el tema de las corrientes, que no se ven superficialmente, pero que sí están por debajo. Por favor, hoy en la mañana las playas en Vallarta tenían bandera roja. Si usted quiere disfrutar del mar, si usted quiere disfrutar de la playa, hágalo siempre que sea usted consciente que es muy buen nadador. En caso de que no lo sea, mejor no rete a la naturaleza. ¿Cuántos casos no hemos visto de personas que no son tan diestros en el tema de la natación, que son arrastrados por la corriente, que luchan contra la corriente y que lamentablemente pierden la vida? Seguramente vienen más lluvias, seguramente vendrán algunas granizadas para la Sierra de Jalisco, mar picado y todo esto producto de Linda, que es todavía tormenta tropical, pero que durante la madrugada y mañana de mañana podría convertirse en huracán categoría 1. Tengo por acá algunos comentarios. Gracias por ponerse en contacto con nosotros, Jeú, Jorge, Pedro Joya, Juan Manuel, un abrazo hasta San Juan. Milton, pero todas las inscripciones que se pagan, por eso lo deben de ocupar para cuidar la escuela. ¿Qué hacen con ese dinero los directores de las escuelas? Dice Violeta, y es una gran pregunta, sobre todo una gran pregunta ahora que no ha habido clases presenciales. Buenas noches para Esmeralda. Buenas noches, Milton. ¿No sabes para cuándo llegará la segunda vacuna de los mayores de 40? Pregunta Isi Pelayo. Te tengo una información que no es concreta, pero que está 90% confirmada. Las vacunas para mayores de 40 en Vallarta llegan la siguiente semana. Todavía no sabemos cuándo y todavía no sabemos los horarios de atención, que seguramente serán de 8 a 4 igual allá en La Lija.
No te puedo decir a partir de cuándo, porque esta información todavía no la sabemos, pero está casi 100% confirmado que llega en la siguiente semana, así que muy atentos, por favor, todos los mayores de 40 años aquí en Puerto Vallarta. Una pregunta, ¿por qué no existió el COVID en tiempo de votación? Dice Billy Oliver. Evidentemente que existió el COVID, Billy Oliver. Si lo estás haciendo para molestar, te entiendo, pero si hubo un medio de comunicación en Vallarta que estuvo hablando sobre las irresponsabilidades de las campañas en tiempo de pandemia, fue Vallarta Independiente, fue Notiespacio PB, todas las plataformas de GST Medios. Claro que hubo COVID, que no estaba tan intenso como hoy, es una realidad. Hoy estamos viviendo o estamos saliendo de un periodo vacacional, pero claro que había COVID y claro que se criticó este aspecto. Buenas noches para Adelina Andrade, para Dina Tamayo, Paco Hernández, gracias a todos y a todas. Saludos, porque, saludos, ¿qué tan cierto es que van a poner ley seca en Vallarta y Nayarit? Dice Henry, pues no hay motivo para que haya ley seca en Vallarta y Nayarit, no hay un proceso electoral en puerta, no hay ningún tipo de contingencia mayor que impida la venta de alcohol. Lo que sí es que en Vallarta y en Bahía a las 12 de la noche tienen que dejar de venderse alcohol, pero eso no implica una ley seca. Exacto, al no haber clases presenciales, la mayoría de los padres de familia no realizaron el pago de inscripción, dice Rosy. Tiene razón también en esto, seguramente hubo un decremento en cantidad o en porcentaje de padres de familia que pagaron las inscripciones, que son de alguna manera optativas o que no son obligatorias, pero sí hubo quienes las pagaron, y cuando no hay clases presenciales, pagar una cuota voluntaria, diagonal obligatoria, pues sí habría que ver en qué se gastó todo ese recurso, sobre todo en aquellos planteles que nunca tuvieron vigilancia, que nunca tuvieron ningún tipo de observancia de los comités de padres de familia y que hoy por hoy están completamente desvalijados. Vamos con más información, y es que justamente en el tema educativo llama la SEP a los padres de familia a que sean ellos quienes vayan a los planteles y que sean los padres de familia quienes limpien las escuelas. La Secretaría de Educación Pública a nivel federal expresó este martes a través de un comunicado que existen las condiciones propicias, ojo, existen las condiciones propicias para retornar a las actividades escolares presenciales a partir del próximo 30 de agosto, por lo que invitó a los padres de familia y docentes a participar en las jornadas de limpieza en las escuelas. En un comunicado, la SEP hizo un llamado a los comités participativos de salud escolar, integrados por maestras, maestros, madres y padres de familia, directivos y personal administrativo y de mantenimiento de las escuelas públicas, a colaborar entre el 11 de agosto y el 13 de agosto en las jornadas de limpieza para un regreso seguro a las aulas. Las clases presenciales regresarán en el país el próximo 30 de agosto a petición expresa del presidente, aunque hay algunas entidades como Nayarit, por ejemplo, donde ya se anunció que la medida no será tomada. En tanto, la semana pasada el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que las clases presenciales serán consideradas una actividad esencial independientemente del color del semáforo epidemiológico que tenga una entidad. Aquí vamos a decir lo que hemos dicho siempre. Está bien que pretendan regresar a las aulas. Está bien, asterisco. ¿Qué implica el asterisco? Que las autoridades se responsabilicen, que las autoridades digan, se regresa el 30 de agosto a las aulas porque ya invertimos en la rehabilitación de los planteles, porque ya les dimos los insumos necesarios, porque ya garantizamos un protocolo de actuación en caso de que haya un caso positivo en algún aula, en algún maestro, en algún administrativo, en alguna persona de limpieza, y somos nosotros responsables como autoridad de todo lo bueno que ocurra y también de todo lo malo que ocurra. Pero ya lo dijo el presidente, quienes no quieran mandar a los hijos a la escuela, no los manden, no es obligatorio. Y ahora dice la SEP que tienen que ser los padres de familia y los maestros los que vayan a limpiar. ¿Qué garantías dan de que el regreso a clases presenciales sea un regreso a clases seguro y que no va a haber ningún tipo de repercusión, sanitariamente hablando, negativa? Otra vez las autoridades nos quedan a deber, y es cierto. Los padres de familia ya tuvieron que enseñar a sus hijos a ser limpios, los padres de familia tuvieron que educar a sus hijos a que pueden hacer ciertas cosas y otras cosas no. Pero si no están los planteles en primera instancia en buenas condiciones, pues lamentablemente esta situación no va a tener buenos resultados. Vamos con más información, y es que aceptó el día de hoy el presidente López Obrador
que existe una crisis de seguridad en Jalisco. En la mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que es notorio que hay problemas de inseguridad en Jalisco. Así lo dio a conocer en la mañanera e incluso llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a aplicarnos más para garantizar la paz y la tranquilidad de la población en la entidad. López Obrador señaló que por parte de su administración se trabaja de forma coordinada con el gobernador de Jalisco y se mantiene presencia de las Fuerzas Armadas en el estado, en donde destacó se están construyendo cuarteles de la Guardia Nacional en diversas partes de la entidad. Estamos trabajando en el caso de Jalisco, pues es notorio que hay problemas de inseguridad, de violencia, pero se está atendiendo. Se está trabajando de manera coordinada con el señor gobernador del estado. Estamos manteniendo presencia tanto de la Secretaría de Marina, del Ejército y de la Guardia Nacional, fue lo que dijo el presidente esta mañana. En Palacio Nacional, AMLO informó que el sábado acudirá a Jalisco para supervisar los avances de la presa El Zapotillo y buscará que las cosas mejoren haciendo un trabajo en conjunto con gobiernos locales, municipales y con el gobierno del estado. Es una gran señal la que manda el presidente el día de hoy. Primero que nada, aceptando que hay problemas de seguridad. Y segundo y más importante, diciendo que tienen que trabajar más los tres niveles de gobierno. El presidente no se ha caracterizado durante toda su administración en ser una autoridad autocrítica. Generalmente el presidente reparte culpas. Y específicamente en el estado de Jalisco, tiene un conflicto directo y cantado con el gobernador Enrique Alfaro. Generalmente cuando el presidente se refiere a Jalisco, se refiere en sentido negativo porque tiene un pleito político con el gobernador. Que el día de hoy el presidente acepte que hay problemas de inseguridad y que diga que tiene que trabajar él y el gobernador de la mano para mejorar esas condiciones es una gran señal, porque a nosotros no nos interesa si el presidente y el gobernador son amigos. Ellos tienen que ver y velar por la seguridad de los ciudadanos de Jalisco. Y qué bueno que al menos de una de las partes, de la parte de Andrés Manuel López Obrador, haya esa voluntad, o al menos en el discurso diga, tenemos que trabajar en conjunto y desde esta trinchera existe toda la disposición. Ojalá que el gobernador mandara mensajes en esa misma índole, decir, sí acepto la ayuda del presidente y vamos a trabajar de la mano, porque nada más de esa manera, sin importar si son amigos o no, nada más de esa manera van a tratar o van a intentar de manera efectiva disminuir los índices de violencia que en Jalisco hoy por hoy siguen bastante, pero bastante altos. Tenemos más comentarios, ayúdenos compartiendo esta transmisión, por favor, muy importante para el equipo de Vallarta Independiente y de GST Medios. Dice por acá María de Los Ángeles, gracias por mantenernos informados a ti y a tu equipo de trabajo, excelente información, gracias. Buenas noches, Milton. ¿Sabes si se cerrará la playa de la zona del derrumbe en la playa de los muertos? No, no se va a cerrar esa zona. Sí hay que tener mucha precaución, pero además está la playa de los muertos bastante grande y esa es una zona bien pequeñita. Si se puede evitar, mucho mejor. No solo en Jalisco, todo el país está jodido en inseguridad. De hecho, otros lugares están peor que Jalisco, dice Alberto Aranda. Sí, es cierto eso, pero eso no quiere decir que Jalisco no viva un problema. Y el primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Yo no voy a mandar a mis hijos, ya que ellos no se saben cuidar y no van a soportar traer tanto tiempo el cubrebocas y aparte tanto contagio, menos deberían parar las clases y no continuar porque nuestros hijos están en riesgo y no hay que exponerlos, dice Gabriela Elizabeth. Por acá, te admiro mucho amigo, el éxito corre por tus venas, pues muchas gracias Juan Carlos. Gracias por ese comentario. No únicamente soy yo, hay que decirlo. Yo soy aquí a cuadro, yo soy el que interactúa, pero detrás de mí hay un equipo bien grande de GST Medios que hace posible que todos los días, o al menos de lunes a viernes, podamos emitir este noticiario que afortunadamente ha sido bien aceptado, y también el agradecimiento y las felicitaciones para todo el equipo de Vallarta Independiente y de GST Medios. Y ya vi aquí a mi amiga Susana que está echándose porras, tampoco se la creas tanto, Susi. Gracias, gracias por todo el apoyo y por estos buenos deseos. Y justamente en el tema del derrumbe de Amapas, de la Playa de los Muertos, resulta que desde hace algunos meses ya se había hecho un llamado a la desarrolladora porque el suelo estaba inestable.
El gobierno municipal de Puerto Vallarta, casi 24 horas después de que ocurrió este derrumbe, por fin fijó un posicionamiento. La autoridad municipal, a través del área de protección civil, ya había notificado a la empresa desarrolladora de los condominios, Serena, sobre la fragilidad del suelo donde construían el complejo. Sin embargo, no se hizo nada y ayer fue cuando se registró este derrumbe. Incluso el gobierno municipal emitió un comunicado que le voy a leer a continuación. Con relación a los hechos ocurridos la tarde de este martes 10 de agosto sobre un desplazamiento de material de un talud al interior de una construcción en la zona de Amapas, el gobierno municipal dio a conocer que se ha iniciado un procedimiento para evaluar los daños y afectaciones y deslindar responsabilidades. El director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento, Fernando López Márquez, informó que de acuerdo al reporte preliminar de la Dirección de Protección Civil y Bomberos del municipio, este deslizamiento se debió al reblandecimiento del suelo provocado por las lluvias de los últimos días y los trabajos propios de esta obra en proceso que se encuentran en una etapa de movimiento de tierra y estabilización del terreno. Indicó que todo esto se registró al interior de la propiedad donde se tiene proyectada la construcción de unos condominios, por lo que en tanto se realizan las evaluaciones correspondientes para determinar los daños y afectaciones en los predios y áreas colindantes, se ordenó parar los trabajos e iniciar el procedimiento legal. Hay una acotación importante en este sentido. Dice el comunicado, cabe agregar que el área de protección civil a cargo de Adrián Bobadilla García ya había alertado a los constructores, sobre esta situación, ya que con fecha del 23 de marzo del presente año, mediante el oficio número DCPB-04-677-2021, se emitieron recomendaciones al director responsable de la obra de este proyecto para que se concluyan los trabajos de estabilización de taludes debido a que la obra se encontraba en un proceso administrativo de clausura por parte de la Profepa, donde existían condiciones de riesgo latentes por deslizamientos y caída de material que pudiera afectar tanto a los inmuebles colindantes como a la infraestructura pública y la vialidad. Finalmente, señalar que el gobierno municipal a través de la sindicatura y el departamento jurídico en conjunto con CEAPAL Vallarta preparan la denuncia correspondiente contra quien resulte responsables por los daños causados al patrimonio. Esto es lo que dice el comunicado que se emite casi 24 horas después del percance y destaco dos cosas. La primera, había ya una notificación de que el suelo estaba débil. No se hizo nada. Esta notificación fue desde marzo. Hay que contarle, abril, mayo, junio, julio y agosto. Casi 5 meses y no se remedió ese problema. Casi 5 meses y ahí está el derrumbe. Hay fincas, sobre todo la que está encima de este derrumbe, que está severamente afectada. Hay una parte de este complejo que parecen unas villas que está literalmente en el voladero y que si no se resuelve pronto terminará cayendo, terminará colapsando. A un lado de este deslave está otro edificio que seguramente también tendrán que evaluar qué tan débil está el subsuelo y qué tanto riesgo corre para saber si tienen o no que realizar modificaciones o reforzamientos en esa zona. Desde marzo se notificó y no hubo nada al respecto, no hubo respuesta. Ahora, en noviembre del 2020, la autoridad federal clausuró la obra. Noviembre del 2020, el gobierno municipal también clausuró. ¿Por qué seguían los trabajos? ¿Por qué había gente trabajando en ese sitio si desde noviembre había clausuras federales? Son muchas las cosas que tienen que investigarse, dice el gobierno municipal, que a través de sindicatura y del departamento jurídico van a emitir o van a seguir un procedimiento legal contra quien resulte responsable. Ojalá que no sea únicamente con la constructora. Ojalá que también se busquen responsables, si los hay, dentro de la administración, que no se laven las manos porque se supone que tiene que haber supervisión en todas y cada una de las obras que el ayuntamiento permite. Y esto, si ya había una notificación desde marzo, esto es una completa irregularidad y es una alerta omisa que tuvo que haberse detectado con tiempo antes de que ocurriera esto. Ojalá que estos procesos legales que se van a iniciar, reitero, no sean únicamente contra la constructora, contra la desarrolladora.
que también se identifique si hay personajes en esa administración o en las pasadas involucrados en estos actos y que se les castiguen con todo el peso de la ley, porque ya basta de que se inicien procedimientos legales y nunca haya sanciones. Pasó con Fonacot, tiene que pasar ahora con la enorme deuda que tiene el municipio con pensiones del Estado. Pasó también cuando se deshizo la administración de Ramón Guerrero Mochilas de un montón de bienes en dación de pago y nunca se investigó. No puede pasar el día de hoy, porque lo que queremos no son discursos de vamos a aperturar acciones legales. Queremos justicia, queremos que se sancione a los responsables y vamos a poner el dedo sobre el renglón, porque ya basta de tanta impunidad. Y es más información, y esta información es realmente lamentable y cruda. Otro adulto mayor no llegó con vida al hospital regional. Durante la mañana de este miércoles, una persona de la tercera edad perdió la vida al interior de una camioneta mientras era trasladado al hospital regional para recibir atención médica. De acuerdo al reporte, el señor estaba contagiado de COVID-19 y fue llevado hasta el nosocomio para recibir apoyo médico. Sin embargo, para cuando se tomó esa decisión, el hombre estaba en condiciones muy complicadas y no alcanzó a llegar con vida. Quedó su cuerpo en el interior de una camioneta Cherokee a la espera del arribo de la fiscalía en ese momento para hacer el levantamiento de sus restos. Por favor, se pide a toda la población en general, sobre todo aquella población que está en condiciones de riesgo, que acudan con tiempo a los hospitales. Lo han dicho hasta el cansancio las autoridades sanitarias. No importa que usted tenga 20 años o tenga 80 años. Si usted se sabe contagiado, vaya con el médico. Vaya a que le den atención, a que lo evalúen. Muchas veces, y esto ocurrió hoy y ha ocurrido en muchas de las personas que lamentablemente han perdido la vida, ya van al hospital cuando están en una condición realmente fatídica. Para cuando llegan al hospital, ya no se puede hacer nada por las personas cuando llegan con vida, porque no es el primer caso, el de hoy, de personas que en el camino al hospital terminan pereciendo, terminan muriendo. Por favor, si usted se sabe contagiado, aunque no se sienta mal, hay que ir con un médico, que le vean si está oxigenando bien, que le vean cómo están sus pulmones, si usted cuando respira lo está haciendo con dificultad o no. Más vale ir al médico a que lo evalúen, a quedarse en casa aguantándose los síntomas e ir al hospital cuando ya no se puede hacer absolutamente nada. Esas recomendaciones las han dicho las propias autoridades. Así te sientas muy fuerte, hay que acudir al médico cuando sabes que puedes estar contagiado o cuando ya te dieron tu prueba de que estás realmente contagiado. Más vale prevenir que lamentar. Hoy, un señor ya no llegó. Mañana pudiera ser usted, mañana pudiera ser un miembro de su familia. No hay que darle largas. Esta enfermedad, si bien es cierto, no es mortal para toda la gente, sí puede generar complicaciones importantes en el organismo y muchas personas están tomando la decisión de atenderse demasiado tarde. Hay que acudir y hay que acudir con tiempo, porque además no es que vaya a ir usted al hospital regional, a la 42 o a cualquier hospital y le van a atender de inmediato porque los hospitales están saturados. Hay que acudir con tiempo, por favor, para evitar este tipo de lamentables situaciones. Voy a leer algunos comentarios. Gracias a todas las personas que se están poniendo en contacto con nosotros. Alfaro y el Peje ya hicieron buenos acuerdos, pero obviamente hay algo turbio detrás de eso, dice Alberto Aranda. Por aquí dice, se mocharon con el ayuntamiento, dice Luis Murga. Pues si se mocharon con el ayuntamiento, debe de haber evidencia y debe de haber sanciones. Porque dan su buen dinero por debajo del agua, dice Rocío. Me tocó ver que estaba clausurado, luego la próxima semana ya estaban de nuevo trabajando y hasta pusieron una lona más grande ofertando sus exclusivos departamentos. Alguien del ayuntamiento debió darle luz verde, dice Gema Páez. Por aquí dice, la corrupción que existe entre los gobiernos municipales, estatales y federales es lo que hacen posible estos siniestros. Yo llevé a mi mamá y en ningún lado la recibían, por eso estamos haciendo alusión a que, por favor, hay que acudir con tiempo. Los hospitales están saturados. La atención no es inmediata. Si usted va con una condición de salud terrible y además le sumamos a su condición de salud terrible
que los hospitales están saturados, pues muchas veces la persona va a morir. Luego hay gente que dice, yo llevé a mi familiar vivo y en el hospital me lo mataron. No es cierto. En el hospital no están matando a nadie. Pero muchas veces ese familiar que usted llevó con vida, sí, iba con vida, pero iba en una condición terrible. Por eso hay que atendernos de manera oportuna. Qué tristeza que estén muriendo por no atenderse a saber de los síntomas, dice Verónica Ramírez. Pues sí, es una tristeza, pero es una realidad que está ocurriendo y está ocurriendo en muchas partes, en todo el país, pero específicamente en Bahía de Banderas y en Puerto Vallarta. Y vámonos ya con el último tema, y aquí sí quiero que me presten muchísima atención. Estoy buscando la imagen porque quiero darles toda la información precisa. Mañana comienza la segunda aplicación para mayores de 50 años de la vacuna contra COVID-19 en Bahía de Banderas. El día de mañana, jueves, comienza la segunda aplicación de la vacuna contra COVID-19 para mayores de 50 años en Bahía de Banderas, y de verdad necesitamos que preste atención, sobre todo para que no se le pase la jornada y para que haya respeto a la hora de la dinámica. Le voy a pedir a mi compañera Susana que por favor coloque la imagen en donde se ven los módulos, y es una imagen que además le vamos a dar a conocer. Entre mañana, tengo por acá la información. Entre mañana, jueves, el viernes y el sábado, el gobierno municipal de Bahía de Banderas informó que, y también esto a través, por supuesto, de la Secretaría de Bienestar, se va a aplicar la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19. Va a ser para el rango de edad de mayores de 50 años, así que por favor hay que estar muy atentos y muy pendientes de toda esta información. Van a ser 5 módulos de vacunación. El IMSS Bienestar en Aguamilpa, que va a funcionar para Aguamilpa, para el Aguajote, para la Ceiba, para el Coatante, para el Colomo, para Fortuna de Vallejo, Los Sauces, El Carrizo y La Quebrada. También estará el Salón Deportivo Bucerías, que va a ser módulo de vacunación para Bucerías, La Cruz de Guanacaxtle, La Cruz de Piedra, Higuera Blanca, Litibú, Sayulita, Corral del Risco, Los Pistaches, El Guamúchil, Lo de Marcos, Las Lomas, San Francisco, San Ignacio y San Quintín. También estará la primaria Octavio Paz, esto en Jarretaderas, o mejor dicho, para Jarretaderas, para San Clemente de Lima, para Nuevo Vallarta, Tondoroque, Las Mesas, El Manguito, Mezcales, Rancho Paraíso, El Quelele, La Misión, Quinta Valeria y Los Algodones. Estará habilitado también el Salón El Toro Bravo, que va a funcionar como centro de vacunación para San Juan de Abajo, para Cuatro Caminos, Santa Cecilia, La Esperanza, La Laguna, para Valle de Banderas, Santa Rita, Santa Rosa, Tapachula, Aguasarca, Los Almendros, Las Guásimas, Popotán, Las Higueras del Mirador y San José del Valle, y también se va a habilitar la cancha ejidal de San Vicente para los habitantes del Porvenir, de San Vicente, de Rubén Meléndez y del Palmar. Y ojo, mañana jueves se va a aplicar la vacuna para las personas que en su primer letra del primer apellido tengan desde la A hasta la F. El viernes 30 de agosto de la letra G hasta la letra M, y el sábado 14 de agosto desde la letra N hasta la letra Z. Les recordamos que tienen que llevar su comprobante de la primera dosis y además tienen que volver a imprimir el formato que llevaron en la primera aplicación. Tienen que llenar los espacios en blanco, que son básicamente sus datos personales, y pues con estos dos documentos, con el formato nuevamente impreso y con el talón o comprobante de la primera dosis, también se van, o son los documentos que se van a requerir para la segunda aplicación. También se va a aplicar la segunda dosis para las mujeres embarazadas que se vacunaron los días 23, 24 y 25 de mayo, y serán únicamente segundas dosis en estos mismos 5 módulos de vacunación y en los mismos órdenes alfabéticos de acuerdo al día. Es importante llevar el talón comprobante de la primera vacunación y el formato nuevamente impreso, y por favor, es esencial respetar el orden alfabético, respetar el día que le toca.
Solamente hay un motivo por el que usted debería romper con esta situación y es que no pueda ir por ningún motivo otro día. Ahora, veo por aquí, mañana de 9 a 11 los de la letra A. Si usted tiene en su primer apellido, la primera letra es una A, y no puede ir entre 9 y 11, procure ir mañana mismo. La vacunación se va a prolongar hasta las 6 de la tarde. Pero si no va usted mañana mismo, va el viernes o va el sábado, ya genera un descontrol. Si usted puede ir el día que le toca, pero no en el horario que le toca, vaya. Es mejor que vaya el día en el que le toca a que vaya en un día diferente. Esto lo único que genera es desorganización, molestia y grandes filas. Ahí está el orden alfabético. Es bien fácil cumplirlo, por favor. Hay que ser respetuosos y, sobre todo, hay que ser responsables. Mujeres embarazadas que se hayan vacunado entre el 23, 24 y 25 de mayo, segunda dosis, y personas mayores de 50 años, segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca. Hay que acudir, hay que pasar la voz, por favor, para que nadie se quede sin su dosis de reforzamiento. Tengo por aquí comentarios, dice... Buenas noches, Milton, gracias por la información, eres el mejor. Gracias, Alicia. Milton, es que no respetan los días ellos mismos, por eso estamos haciendo el exhorto. Sabemos que no respetan los días, pero pues hay que esforzarnos un poquito para ser más ordenados. Se llama expediente de vacunación. Bueno, el expediente de vacunación, perdónenme. La vacunación pasada llegaron los de último bloque y no alcanzaron. ¿Y saben por qué no alcanzaron? Porque hubo quienes se adelantaron, hubo quienes de alguna manera fraudulenta llevaron un comprobante de primera vacunación que no era suyo y es por eso que no alcanzaron vacuna. Por acá dice... Hola Milton, ¿cuándo es la vacuna de los 40-49? ¿Tiene respuesta? Será la siguiente semana, Daniel. En cuanto tengamos los días, se los vamos a dar a conocer. ¿Cuándo hay la primera vacuna? ¿No sabes? No sabemos de primeras vacunas. Difícilmente habrá vacunas en primera aplicación en las próximas semanas porque en teoría ya está cubierto todos los adultos de mayores de 18, al menos en Puerto Vallarta. En cuanto haya información, por supuesto que la vamos a dar a conocer. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo en contacto con nosotros, gracias a todas las personas que nos ayudaron compartiendo, que nos dejaron su punto de vista, sus comentarios. Son muy importantes para el equipo de Vallarta Independiente, para el equipo de GST Medios. Yo le reitero, lunes a viernes, 8:30 de la noche, este resumen informativo y a lo largo del día, por supuesto, toda la información a través de Vallarta Independiente, Nayarit Independiente y Notiespacio PB, las plataformas de GST Medios. Cuídese mucho y nosotros nos vemos y nos escuchamos mañana con más información.